Leña que se quema, amor que se acaba, la ceniza queda donde yo te amaba. Leña lleva el burro, carga de amorío. Déjame que encienda el cachimbo mío. Se acaba, la ceniza queda donde yo te amaba. Leña lleva el burro, carga de amorío. Déjame que encienda el cachimbo. Saludos, señores, buenas tardes. De esta manera iniciamos su programa técnico en transporte por aire, mar y tierra. Hoy en Santiago no se sabe qué va a pasar. No se sabe, la verdad, que con esta euforia, esta alegría por el triunfo de anoche de las Águilas Cibaeñas, que no va a ampliar más adelante Randy González sobre qué pasó en el partido de anoche. Pero de inmediato, y dándoles las buenas tardes y también las buenas noches a los que nos sintonizan a las 11 de la noche, antes les damos las buenas tardes a Marieli de la Cruz. Buenas tardes, Marieli. Pedro. ¿Cómo estás? Todo bien, pero no sabrás tú lo que va a pasar, porque yo estoy segura de que mis Águilas van a triunfar como lo han hecho en estos días, que tantos que habían perdido la fe. Yo no la perdí nunca, y mira cómo estamos ya a ley de un juego para que nos coronemos con esa 21 corona. Y les damos las buenas tardes a Iris Sánchez. Buenas tardes. Hola, a los dos. Buenas tardes al querido público que nos sintoniza a esta hora, esperando que pasen un buen fin de semana largo, pero que lo hagan con prudencia, ya que se... Sí, pero sobre todo ganado. Claro, claro, mucho mejor celebrar el fin de semana completo. Señores, pero vamos a celebrar de inmediato con ver qué nos traen los combustibles desde la madrugada de hoy. Ahí tenemos los combustibles para esta semana. El gobierno dispuso en el día de ayer un aumento de 1,40 en el galón de gas licuado de petróleo y congeló los demás combustibles, informó el Ministerio de Industria y Comercio. Los precios de venta al público de los combustibles quedarán congelados durante la semana del 28 de enero al 3 de febrero de 2017, excepto el GLP. Una nota informativa explica que la gasolina premium seguirá a 212,30 por galón, la regular a 196,70. El gasoil regular a 151 y el óptimo a 164,60. En el caso del Aftur, el galón costará 113,90. Todos estos combustibles mantienen el precio de la semana pasada. En cuanto al gas licuado de petróleo, GLP tendrá un ligero incremento de 1,40 y cada galón se venderá a 105 pesos. El gas natural, como es natural, se mantiene a 25,26 el metro cúbico. Mantiene su precio inalterable. La tasa de cambio promediada es de 46,85 según sondeo realizado por el Banco Central de la República Dominicana. Estos son los precios de los combustibles que regirán a partir de hoy durante la semana. Nos vamos de inmediato. República Dominicana está actualmente en una posición que ya no es que cumplió, no es que está sosteniendo y manteniendo, es que impresionantemente ha seguido progresando en una manera que hoy es un líder en nuestra región. Lo digo como director regional, porque sé los países que tengo.
a mi responsabilidad y sé el estatus que tienen. República Dominicana actualmente, en la última auditoría que se le hizo bajo el OASI, tenía un cumplimiento de un 87%. Eso es mucho más sobre el nivel tanto global como el nivel regional en cuanto a cumplimiento con esos estándares y prácticas recomendadas del OASI. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDA. Increíble oferta de gran oportunidad. 6,917.36 metros cuadrados en Estancia Nueva, provincia Espaillat. De las mejores tierras del país. Deslindado con su título al día. Calles asfaltadas, agua potable, alcantarillado pluvial. En la misma carretera Moca-Licey. Listo para sembrar, para hacer un complejo residencial. O si lo quieres para montar tu negocio o una agencia de vehículos. Aproveche y llame a los teléfonos 809-841-8482 y 829-902-9542. Bueno, señores, leña lleva el burro. Y eso es lo que va a llevar el Licey hoy en el Valle de la Muerte. Bueno, los liceístas, que me excusen. Ahí hay un editor deportivo nuestro que vino vestido del Licey en estos días. La semana pasada, sí. Ellos te van a excusar porque tú le estás acompañando en sus sentimientos con la corbata azul. Así es. Señores, algo muy triste, ya entrando en materia, fue la muerte de Giordano, la muerte de Martínez, no recuerdo el nombre, Manny Martínez, Andy Marte. Y la muerte de Don Papi Pimentel también. Son cosas que ha afectado a las Águilas, pero como nosotros, esto es un programa técnico, queremos analizar un poquito de estas muertes. Y vamos a ver ahora cómo había aconsejado Giordano Ventura sobre el caso de Oscar Taveras. Vamos a ver, Javier, este video. Sí, bueno, tú sabes, jugamos mucho y éramos muy buenos amigos, nos conocimos allá en Dominicana y, sabes, es un caso bien triste para la familia y nosotros, tú sabes, los amigos que estamos muy tristes hoy en día y eso es un ejemplo para nosotros, tú me entiendes, cuando nosotros estemos en la calle y algo esté pasando, tú sabes, nosotros no debemos manejar, sino manejar con cuidado, tú me entiendes. Eso es un caso muy, muy penoso ahora mismo para todos nosotros y sus familiares que están sufriendo ahora. ¿Y qué impresión te deja Oscar Taveras como jugador de Grandes Ligas? Bueno, tú sabes, un muchacho con que tenía mucho talento y tú sabes, la desesperación, eso es lo que trae y nada, estamos lamentando mucho ese caso y vamos a adorarle a Dios para que le dé fuerza a su familia. No, muy lamentable, o sea, muchacho, 22 años, toda una vida por delante, muy lamentable caso. ¿Tú lo conocías bien? Yo he hablado con él, sí, en San Luis, pero era una buena persona, tú eres. Eso es muy triste ese caso. ¿En algún momento jugaste contra él en Liga Menor o en Dominicana? No creo que me haya enfrentado a él, nunca, ¿no? Entonces, finalmente, ¿qué se puede decir sobre un caso tan lamentable? Imagínate, nada, ya nada se puede hacer, ya se murió, que Dios lo tenga en gloria y que... Bueno, es lamentable ver esta persona tan talentosa, pero nosotros queremos presentarles ahora a ustedes cómo fue la vida de Giordano Ventura. Así que, Javier, por favor, vamos a presentar el video.
Wow, qué triste, qué triste que tanto talento, tanta alegría se haya ido así tan rápido. Y justamente de la manera que él había aconsejado que no se hiciera ese tipo de cosas de manejar a alta velocidad. Vamos a ver qué aconsejó la madre de Giordano Ventura. Adelante. Por más que le den consejo, quieren hacer lo que ellos quieren. Y cuando quieren hacer lo que ellos quieren, llega el fracaso. Nosotras nunca queremos fracaso para nuestros hijos, ni para ninguna familia. Así que mis hijos, cuídense. No se lleven de la bebida. Eso destruye. Destruye el cuerpo, destruye el alma y destruye la familia. Y la familia es lo más importante. Vean lo que vean, no hay amigo. No hay amigo. Amigo solamente Jesús. Cuando tú estás solo, solamente tú clamas a Jesús. Ni a tu madre que te parió, tú clamas a Jesús. Porque ese es el único que está en toda parte, en todo momento y en todo lugar. Cuídense, cuídense. Ya ustedes saben, ese consejo que yo le doy a todos ustedes y a todos los que han venido, ese es el consejo que yo le doy. Porque yo sí sé lo que yo pasé con Yafelín, que ese era su nombre, que yo le puse porque mi apodo es Yanira. Mi hija mayor es Yavira y mi chiquito, Yafelín. Dorigüel Ventura, su hermana, Giordano Ventura, Marisol Hernández Rubio de Anderson. Esa es mi familia. Ángel Yaro de Anderson, ese es mi esposo. Y bastante que lo aconsejamos, bastante que le hablamos. Pero yo sé que él a mí un día me dijo, a mí por más que me aconsejen, si yo digo me voy por ahí me voy aunque me rompe el pescuezo. Y no le digo eso para que ustedes se lleven de eso, no. No, eso ustedes no lo pueden decir, porque ustedes no son mayores. Ustedes son niños todavía. Ustedes no saben el transcurso que da la vida. Ustedes me ven a mí así, con este tamañito y que me ven joven. Ya yo casi voy para 50, así como ustedes me ven. Y yo he visto muchas cosas pasar en la juventud. Y por eso se lo digo a ustedes. Cuídense, cuídense. Y Dios los bendiga a todos. Señores, la verdad que al escuchar el testimonio de la madre de Giordano Ventura pone a reflexionar a cualquiera. Ustedes dirán, pero este programa es un programa de transporte técnico. ¿Y por qué están poniendo algo del deporte? Sencillo. Aquí estamos perdiendo jóvenes por el simple hecho, la razón principal. ¿Ustedes recuerdan la marcha del domingo pasado? Esa marcha que se hizo contra la corrupción. Pero la corrupción no solamente es de los políticos, también de nosotros en muchas ocasiones. Cuando nos robamos un semáforo, cuando hacemos un rebase temerario, cuando no respetamos los límites de velocidad. Santiago ahora mismo está lleno de policía acostado por doquier. Por donde quiera hay policía acostado. ¿Por qué? Porque nosotros que andamos en las calles no respetamos la velocidad que manda la ley 241. Pero tampoco no hay persona para EDAMET para fiscalizar esto. Son de las cosas que están sucediendo en el día a día en Santiago, en el país. Pero hay algo que a mí me preocupa. ¿Por qué yo siempre he conectado esta muerte desde el primer momento que me enteré con la corrupción? Porque si fuera en Estados Unidos, ellos no hacen eso. Ellos no toman los peloteros. No andan a alta velocidad. Y si toman, tienen un conductor designado. O lo hacen moderado. No andan irrespetando con la velocidad. Pero ¿qué pasa en la República Dominicana? ¿Quién iba a parar a este joven talento, Giordano Ventura? ¿Quién? ¿Quién le iba a poner una multa a este joven talento? ¿Quién le iba a decir algo a Andy Marte?
¿Quién? Nadie se atrevería a un AMET. No, no se atreve. ¿Por qué? Porque los teléfonos de estos jóvenes talentos, estos jóvenes millonarios, por lo regular, anda un número telefónico o de un coronel, o del jefe de la policía, o del jefe de la AMET, y me imagino que esas estrellas, tendrán teléfono del presidente de la República. ¿Puede un AMET pararlo? No, porque inmediatamente hay una llamada, y ese AMET tiene todos los problemas por esa razón. Pero aquí, mientras estemos, que no respetemos la autoridad, perderemos jóvenes talentos como Jordano, como Andy, como Oscar, como otros, porque no se para ahí, porque no queremos respetar la ley, no queremos respetar el tránsito, creen que la muerte es para el otro, no para mí. Y eso nos está perjudicando. Eso nos toca a todos, lamentablemente. Es por eso que hemos querido traerlo hoy, a una semana, para que reflexionemos sobre lo que está pasando en la República Dominicana. La corrupción no es contra Danilo, no es contra el PLD. La corrupción aquí es por todos los lados. Y tenemos que parar eso. Porque el empresariado, hay empresarios que hablan, pero Dios mío, ¿cuántas vagamunderías hacen? Y la corrupción no puede tener color ni partido. La corrupción tenemos que atacarla en toda la dirección. Y en el tránsito se refleja bastante. A ningún joven de esto, talento, prospecto, no es verdad que un AMET lo puede parar y ponerle una multa. Eso no es verdad. Nadie lo va a hacer. El AMET que invente fácilmente pierde el uniforme, pierde su trabajo. Pero lamentablemente es así. Pero miren cómo se actúa en Estados Unidos. Vamos a ver un poco de la imagen de este alcalde en Estados Unidos. ¿Qué le pasó? Miren, ahí ustedes están viendo ese alcalde. Ese es el jefe de la ciudad. Y es el jefe del policía que lo mete preso. ¿Pero qué pasó? Ese señor lo encontraron tomando y conduciendo. Y miren cómo lo pusieron. Camine para acá para ver el grado de alcohol que tenía en la sangre. Y observen cómo están haciendo. Mire el policía. Pero ustedes verán qué pasa. Y es el jefe del policía. Pero aquí, ¿quién puede hacer nada? Si aquí todo el mundo es jefe. ¿Ustedes no recuerdan la carta que Danilo Medina, cuando ministro de la presidencia, mandó a Hannes Herman? Porque los AMET estaban cumpliendo con su función. Es un desorden lo que tenemos y por eso perdemos a estos jóvenes talentos. Y perdemos jóvenes talentos como este, porque lo conocen en toda parte. Pero ¿cuántos jóvenes talentosos, sin nombre, lo perdemos? Pero es que cuando tú tienes un hijo, que tú bebes, tú fumas, tú robas, tú no le puedes prohibir a ese hijo que fume, que robe, porque es que tú no tienes moral para hacer eso. Para corregirlo. Es el ejemplo que le estás dando. Si las autoridades no tienen ese control, si son los primeros que irrumpen la ley, ¿qué se le puede hacer a esos jóvenes? Javier, yo quiero, exacto, que tú pongas donde están, que lo detienen, que le ponen las esposas, al alcalde del pueblo, al jefe de la ciudad, señores, al jefe del policía, porque la policía es municipal en Estados Unidos. Yo quiero que tú pongas, tal vez lo pueda adelantar un poquito, cuando le ponen las esposas a este alcalde. David, se llama David, ¿cómo el nombre del alcalde? Aquí lo tenemos. David García. David del Vicio. Exacto, David del Vicio. David del Vicio es el nombre del alcalde. Ustedes lo encuentran eso en internet para que ustedes observen. Miren ahí cómo está el preso. Ahí está. Ahora, ¿cómo se cumple la ley? Vamos a ver el lema de la alcaldía de Santiago. Y con esto no queremos culpar al alcalde Abel Martínez. Eso es asunto de transportación. ¿Cuál es el lema? ¿Vamos a vivir en orden? Mire esa camioneta sin placa.
¿Ese es el orden que la alcaldía nos va a dar en Santiago? ¿Ese es el orden? Chequen, amables televidentes. Eso está en las redes. ¿Ese es el orden? Es tiempo de vivir en orden, dice la nueva alcaldía de Santiago. Pero mire esa camioneta sin placa. ¿Dónde está el encargado de transportación de la alcaldía? ¿Qué está haciendo ese señor? Ah, ¿por qué de la alcaldía? No está violando la ley. Ese está violando la ley. Y por eso seguiremos con este desorden. Al alcalde de Santo Domingo se le cuestionó en una ocasión porque andaba sin placa cuando era diputado. ¿Y qué respondió él? No, porque nos dieron unas instrucciones por seguridad en la Cámara de Diputados. ¿Y quién ha dicho? Si ustedes son los que hacen las leyes, ¿cómo ustedes son los primeros en violarlas? O así está la alcaldía de Santiago en este vehículo que vamos a esperar que el alcalde Abel Martínez se entere por esta vía y corrija esa mala imagen que deja con ese lema de vivir en orden, pero ellos siendo los primeros en violarla. Qué pena que sea así. Óyete, Marieli, yo te quería preguntar. Cuando tú ves un carro rojo y con un logo de un caballo, ¿qué marca eso? Ferrari. Ferrari, ¿verdad? Sí. Y de verdad, cuando es un carro rojo, ¿eso es Ferrari? Sí, pero rojo específicamente tiene que ser. Vamos a ver, sí. Por favor, Javier, si es verdad. Mira, entonces, ese es un Ferrari. Ese es un Ferrari. Bueno. Es un Ferrari, entonces. Enfócalo. Es un Ferrari, entonces. Es que esta gente, yo no sé cómo es que piensa. Mire, ese es un Ferrari. Ese es un Ferrari. Pero vamos a ver. ¿Qué es para ti, Iris, un metrosexual? ¿Tú sabes? Un metrosexual, como yo conozco, son los hombres que se higienizan demasiado, se maquillan, se... Ok. Vamos a ver un videito sobre la definición de qué es un metrosexual, según este señor. Bellas y hermosas, como siempre, como todos los sábados, les recomiendo que visiten a Divas Plus. Divas está ubicado en la carretera San Luis, aquí entre las carreras y la Pedro Francisco Bono, para que luzcas como toda una diva. Divas, acostúmbrate a que te miren. Y mi pelo bello y saludable es gracias a las chicas de Vintage, Centro de Belleza. Vintage está ubicado aquí mismo, en las colinas, en la 27 de febrero, en la Plaza Miami 2, en el segundo nivel. Vintage, para que te veas bella, by Vintage. Bueno, y ya regresamos y venimos en nuestra sección En el Mar para que todos ustedes puedan enterarse de lo que ocurre también en el mar. Tenemos como primera información, iniciando inmediatamente, que hoy, hace 130 años, Eiffel inició la construcción de este monumento
que ya es parte de una de las siete maravillas del mundo. Un 28 de enero de 1887, hace exactamente 130 años, un ingeniero llamado Gustav Eiffel empezaba a dirigir en París las obras del monumento considerado hoy como el más popular y visitado del mundo. La Torre Eiffel, un deslumbrante ingeniero arquitectónico de 18.000 piezas de hierro. Era icónica, esta icónica obra erigida para la Exposición Universal de París en 1889, se concibió para ser la mayor construcción jamás levantada, pues sus 300 metros de altura duplicaban el obelisco de Washington y ganaban también a las pirámides de Egipto. Bueno, aquí estamos viendo que en República Dominicana también tenemos nuestra versión de la Torre Eiffel. Tú sabes, Iris, que esta monumental obra, pues sí es obviamente más grande que la que tenemos aquí, porque la que tenemos aquí es una réplica más pequeña, pero esta es tan monumental que, como decía al principio, fue considerada como una de las siete maravillas del mundo, jamás creadas por el hombre, y pues qué lindo poder... Qué lindo sería poder ir a París y pues tener la oportunidad de visitar la Torre Eiffel. Muy bien, y a ustedes que quieren visitar la Torre Eiffel, justamente la República Dominicana renovó el acuerdo con Iberia para promocionar toda su red en sus destinos. El ministro de Turismo, Francisco Javier García, y el presidente de Iberia, Luis Gallego, renovaron el acuerdo que mantiene ambas partes para promocionar internacional la República Dominicana como destino turístico y que incluye distintas acciones a través de los canales de comunicación de Iberia, como la revista Ronda Iberia, sus perfiles en redes sociales a través de la website www.iberia.com, y es según un comunicado que la aerolínea europea retomó sus vuelos con Santo Domingo, se ha incrementado su oferta en un 40%, lo que ha permitido en la actualidad ofrecer un vuelo diario y directo con buenas conexiones con el resto del destino de las aerolíneas europeas. Pues mira qué bien que el turismo se pueda dinamizar también con esta renovación. Y hablando de turismo y de dinamismo, pues señores, les informo que si ustedes consideraban que el año pasado fue bueno en turismo, este aparenta ser mejor, pues Santo Domingo se ha convertido en un imán para los cruceros. Nunca es tarde si la dicha es buena. Desde hace mucho tiempo se ha esperado la reactivación de cruceros en Santo Domingo. Por fin, este dinamismo de turistas será el impulso que tanto necesita la ciudad. El puerto de Sanssouci estará sintiendo la brisa fresca con aroma a visitantes que esperaban abordar el crucero Pullman Tour, una mezcla del mercado latino, colombianos, brasileños, argentinos, chilenos, bolivianos, guatemaltecos y dominicanos, además de franceses y españoles, quienes zarpan de las aguas del Mar Caribe listos para explorar los atractivos de su destino final. Y es que durante 18 semanas, el crucero, que opera con dos salidas semanales, viernes y sábado, ampliará operaciones para así poder cumplir y suplir la demanda de más de 19.000 cruceristas que se esperaban aborden el Pullman Tour. Como puerto de partida, la capital y el país da un gran paso para ir acorde con la meta del gobierno para recibir a los 10 millones de turistas, y enhorabuena porque las autoridades se han estado preparando para ello. Qué importante, porque en el año pasado tuvimos los cruceros de Puerto Plata y tuvimos un dinamismo muy grande de turistas, y este año que apenas empieza, qué bueno que se esperen tantos turistas, porque eso genera muchos beneficios para el país y también para que se pueda conocer todo lo que podemos ofrecer, nuestra cultura y todo lo que tiene nuestro país, toda la belleza que tiene para ofrecer. Bueno, señores, así hemos terminado nuestra sesión en el mar, y no se mueva que venimos con más informaciones. Y una de las informaciones es que ya está listo nuestro compañero Randy, quien viene con deporte y velocidad.
Muy buenas tardes, querido público televidente. Buenas tardes a la República Dominicana. Esta semana, como todos sabemos, ha sido una semana de deporte, una semana de béisbol. Pero antes de empezar con lo que son las informaciones, las noticias deportivas, quiero darle el pésame a nombre de todos a lo que son la familia Ventura y la familia Marte, ya que perdimos nosotros los fanáticos, y no solamente los fanáticos, sino la familia y el béisbol dominicano y las grandes ligas, perdieron dos personajes muy importantes: Yordano Ventura, un joven con corta edad, valga la redundancia, y Andy Marte, un veterano jugador de las Águilas Cibaeñas. Lamentamos ese hecho, pero lamentablemente el espectáculo tiene que continuar. Lamentablemente. Entonces, en esta semana hubieron diferentes partidos avasallantes, donde estaba muy reñida la competencia. Los Tigres se fueron adelante con dos juegos, las Águilas Cibaeñas vinieron y empataron la serie. Señores, somos guerreros, fuimos a la capital en su casa y demostramos la calidad que tiene el equipo de las Águilas Cibaeñas. Quiero darle las características del partido de ayer, ya que con un triple de Juan Carlos Pérez agregó dos más y la balanza se inclinó totalmente hacia el lado amarillo, con un partido que estaba 7-0. En la parte baja del séptimo episodio, Mel Rojas Jr., el left fielder de los Tigres del Licey, encontró un compañero en base y disparó un enorme cuadrangular al jardín izquierdo. Los Tigres volvieron a atacar en el octavo con un doble de Donovan Solano. Los principales actores de la ofensiva en los Tigres del Licey, podemos destacar a Mel Rojas Jr., como lo mencioné anteriormente, el cual conectó un jonrón y dos remolcadas, y también a Solano, que conectó un doble y una empujada. En el equipo de las Águilas Cibaeñas, los encargados en la ofensiva fue Orlando Calixte y Juan Carlos Pérez, que se combinaron para remolcar 5 carreras. Calixte conectó un triple y Ángel Franco un sencillo. Señores, quiero dar a destacar dos peloteros muy importantes, los cuales yo estoy admirando, porque he ido al estadio y cuando veo la capacidad y el talento de esas personas en el terreno de juego, me doy cuenta que aquí hay mucho talento. Y son Zoilo Almonte y el felino Ronnie Rodríguez de Mao. Señores, unos peloteros con carisma. Aparte, ahí podemos verlo en pantalla. Él abrió el juego con un cuadrangular y lo cerró con otro cuadrangular. Yo di más brinco ahí. Yo tiré más grito de felicidad. Porque estos peloteros, señores, la leña está aquí. Pero hoy se decide el juego. También quiero mencionar a Zoilo Almonte. Zoilo Almonte, físico, tiene brazo, es ambidestro. Señores, estamos completos. Hoy le deseo a cada quien, el que pueda ver su juego, que lo disfrutemos como hermanos, porque estamos en el mismo país y somos la misma sangre y somos de la misma nación. Hasta aquí sus deportes por aire, mar y tierra. Y para mí fue un placer. Síganme en las redes, @ Manny del Humor. Muchas gracias. República Dominicana está actualmente en una posición que ya no es que cumplió, no es que está sosteniendo y manteniendo, es que impresionantemente ha seguido progresando en una manera que hoy es un líder en nuestra región. Lo digo como director regional, porque sé los países que tengo a mi responsabilidad y sé el estatus que tiene. República Dominicana actualmente, en la última auditoría que se le hizo bajo el OASI, tenía un cumplimiento de un 87%. Eso es mucho más sobre el nivel tanto global como el nivel regional en cuanto a cumplimiento con esos estándares y prácticas recomendadas del OASI. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDA.
Increíble oferta de gran oportunidad. 6.917.36 metros cuadrados en Estancia Nueva, provincia Espaillat. De las mejores tierras del país, deslindado con su título al día. Calles asfaltadas, agua potable, alcantarillado pluvial. En la misma carretera Moca-Licey, listo para sembrar, para hacer un complejo residencial. O si lo quieres para montar tu negocio o una agencia de vehículos, aproveche y llame a los teléfonos 809-841-8482 y 829-902-9542. Yo estoy ocupado aquí. ¿Usted está ocupado? Sí, yo estoy ocupado. ¿Será haciendo qué? Porque no hace nada. No, yo estoy viendo la información de lo que sucede en el país. ¿Y qué le importa a usted lo que sucede en el país? Ah, digo, pero yo soy dominicano. ¿Usted es dominicano? Sí, yo soy dominicano. ¿Desde cuándo? Desde hace mucho tiempo, desde chiquitico. Desde chiquitico. Ah. Yo sé que usted, como es liceísta, usted vino atacándome de una vez. ¿Cómo? No, yo no soy liceísta. Profesor, ya dijeron todo. Yo simpatizo por ello, no soy liceísta. ¿Cómo? Simpatizo por ello. Profesor, dígame, ¿qué usted tiene ahí? Que yo lo veo con tecnología. No, yo tengo una lupa moderna. ¿Una lupa? ¿Cómo? A Donald Trump me dio por aquí. ¿A quién? A Donald Trump. Oh, mire, hablando de Donald Trump, profesor, dice aquí el periódico de hoy que el miércoles el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva autorizando la construcción de una barrera infranqueable en la frontera sur. Donald Trump firma la orden ejecutiva para la construcción del muro en la frontera de Estados Unidos con México. ¿Qué le parece, profesor? Muy bien hecho por él. ¿Cómo? Muy bien hecho. Está cumpliendo lo que dijo en la elección. Y los mexicanos no pueden ponerse bravos por eso. Porque oye lo que le quieren invitando a él, para que no sepa. Es que no se vayan por la tierra. ¿Y por dónde se van a ir? Que vayan por el aire. ¿Por el aire? En avión. Pero los mexicanos saben de que andar por abajo también. También, bueno. Ciudades que anden por abajo. Pero hay una cosa. Yo hablé con el señor Peña Nieto. ¿Ya? ¿Qué le dijo Peña Nieto? Yo le dije ahí que iba a preparar algo para que la gente le llegara económicamente a Estados Unidos. ¿Cómo? Bueno, yo le dije a ellos que aquí hacían una red soltera. Con tira piedra. Ahí le voy a hacer una gigante. Y ahí yo le puedo montar y se lo disparo. No importa cómo caigan de qué lado. Ahí pues, se lo van a romper todos los huesos, profesor. Eso no importa. Demasiado mexicano hay. Que se acabe. Mire, profesor, mejor dejemos eso de Donald Trump y vámonos para Puerto Plata. Dice el presidente de la Asociación para Fomento y Desarrollo de Puerto Plata, Johnny Tavares, capellán, denunció el jueves que los últimos gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana han castigado a esta provincia en venganza porque en las últimas elecciones esa organización política no ha sido favorecida con el voto. ¿Qué usted cree de eso, profesor? Usted lo ha oído un refrán que dice, amor con amor se paga. ¿Cómo es eso? Ah, ellos lo castigaron con el voto y otros lo castigaron ahora con todos los negocios, preservándoselo.
sí. Y Fomento se jodió, porque amor con amor se paga. Usted no me da el voto, yo tampoco le doy para que trabaje. Pero aquí ganó el PLD, profesor. Aquí viene el Puerto Plata. Sí, pero aquí también nos hemos olvidado. ¿Qué usted quiere? Que estamos olvidados. Y usted quiere más que lo que hay aquí. Usted debe tener un sueldito, profesor. No, sueldito, no, sueldo, que se sepa. Yo no hablo de no, no, yo te digo, yo no sé para qué que el profesor viene a visitarnos aquí a nosotros. Pues, yo no sé a qué que viene. Porque yo, el profesor en una escuela en Jánico que debe ganar como 7 mil pesos. Y mire cómo está defendiendo. Usted se está pasando ahí, bájale algo. No son 7. No son 7. ¿Y cuántos son? Son 4. Para que lo sepa. Profesor, oiga. El paracaidista Junior Amaro, usted que le gusta andar por el aire, criticó que el paracaidismo no avance en la República Dominicana. Y dice que no avanza porque hay mucha gente corruptas, lambones y lacras sociales. Eso es mentira. ¿Cómo que es mentira, profesor? Ellos ni hay corruptos, ni incorruptos, ni lacras sociales en el paracaidismo. Si no hay aire, ¿cómo va a lanzar un paracaídas? Pero el aire, dígame, ahí, profesor. Sí, pero no había cuando lo tiraron y él le está diciendo a la gente que es otra cosa. ¿Eh? Si no hay aire, ¿va a lanzar un paracaídas? No le vamos a echar la culpa a la paitera. No, no diga eso, profesor, no cierra. No, no le a la paitera, la, usted, otra parte la que no hace cierra. El parto. Venga, allí qué miedo que usted tiene. Pero no, no cierra, usted sabe. No, usted sabe. No, no, no va a cerrar por eso, porque la paitera está ahí. Profesor, usted me dijo que cuando usted llegó, que usted tenía una pregunta ahí, que la había escrito una pregunta. ¿Cuál es la pregunta esa, profesor? Que había escrito una pregunta. Sí, sí. Yo estoy leyendo aquí en el periódico una pregunta que usted tenía. Este hombre me mete en problemas, porque usted sabe que yo tengo poca mente. Si yo se la hice ayer la pregunta, hoy no me la pregunte, que no me acuerdo. ¿No se acuerda la pregunta? No, ¿cómo me voy a acordar? Que yo soy un hombre muy olvidadizo. Oiga, profesor, dicen... déjame, yo se la voy a hacer a usted. ¡Hágala hoy otra vez! ¿Quién es el rondón de la Junta de Aviación Civil? ¿Quién es el rondón? De la Junta de Aviación Civil. Ese es el lambón. ¿El lambón? Ese es el lambón. Mire, profesor, vamos a dejar esto. Vamos bueno, a dejar. Pues si usted no quiere seguir, dejemos esto. Pero ahora le voy a decir una cosa. Si usted no tiene valor, no se mete en esto. Yo no vuelvo más para acá. ¿Usted no vuelve? No, no vuelvo. ¿Y por qué, profesor? Porque usted no tiene valor. Usted le digo la verdad y usted agarra una vez y hace así, fuá, y se enconde. No, profesor, porque yo lo que quiero saber es que nos cierran después del programa. Ah, que porque usted habla y la verdad lo cierra. Profesor, dejemos esto ahí. Pues dejémoslo ahí. Entonces nos vemos hasta la próxima semana, que yo me voy a ver. Bueno, señores, ya ustedes vieron al profesor Lupa. Él dijo que no va a volver, pero yo no sé si volverá la próxima. Pero es mejor, porque mire, es que tira unos rayazos ahí con eso. Creo no. que tenga mucha vergüenza. ¿Usted vendrá? Yo creo que sí. Vamos, él se le olvida. ¿Él se le olvida? Sí, yo creo que se le olvida. Vamos a esperar, ¿qué tú crees? La otra semana. De seguro que lo tenemos aquí. Él no puede vivir sin es nosotros. Es difícil salir del profesor Lupa. Bueno, tal vez se le presente un compromiso para Jánico. Como él da clase allá en Han. No, sale temprano y llega. Señores, una información. En el aeropuerto de Arroyo Barril, los pilotos se han quejado. ¿Qué está pasando en el aeropuerto de Arroyo Barril? Que el jefe de operaciones de Aeropuertos Dominicanos, Aerodón, que es la empresa que tiene a cargo el aeropuerto de Arroyo Barril en Samaná, le prohibió a los pilotos, por motus propio, que se sienten en los lugares... en los lugares donde se colocan los pasajeros, le tiene prohibido eso. Hay un asiento, Javier, donde es exacto. En esos asientos, él le prohibió, y para evitar que ellos se sienten, ese círculo rojo que ustedes están viendo ahí, con una tapa ciega, él le quitó los tomacorrientes para que los pilotos no se puedan sentar.
¿Y cuántos pichones de dictadores es que tenemos en los lugares? Un tal Fefelo, se llama él, este señor. Pero bueno, qué bueno que existen gente con un cerebro bien puesto, como el señor Jaime Marte, que es el gerente general tanto del aeropuerto del Catey como del Arroyo Barril, y va a investigar este caso. Este señor no conoce las regulaciones. Y miren cómo colocó en la rampa del aeropuerto esta camioneta. Una camioneta para que los aviones no se acerquen a la rampa, a la terminal. Pero es que Aerodón no ha señalizado eso. Buscan alguna señal en esa rampa. Y hay otra información que traemos para la próxima semana, muy interesante, que habla de seguridad. El IDAT está descuidando la fiscalización de Aerodón en los aeropuertos, especial Arroyo Barril. ¿Qué están esperando? ¿Que hayan varios muertos? Ahí está este vehículo en el medio que el León de Arroyo Barril colocó para que los aviones no se estacionen ahí. Señores, yo creo que ni en Haití aparece un animal de esta categoría haciendo acciones como esta. Qué pena que esto sea así. Señores, el miércoles en la noche, dos aviones aterrizaron en Curazao de la compañía Insert. Esta compañía con MD-80, según sus pilotos y el portal San Martín Network News, escribieron que los pilotos decidieron aterrizar porque el mantenimiento es precario de esta empresa y no tiene repuesto para dar mantenimiento en sus almacenes. ¿Qué pasa? ¿Por qué traemos esa información? Porque esa línea también viene a República Dominicana los 7 días de la semana. ¿Y dónde está la Junta de Aviación Civil? ¿Qué hace la Junta de Aviación Civil? Yo quisiera que Javier nos coloque una foto de la Junta de Aviación Civil, donde están como 4 o 5 personas, donde está su director, donde está Arturo Villanueva, ahí está Arturo Villanueva, Tony Yapor, está el señor Lister, Pablo Lister, y eso es paseando para Fitur en España. Mientras que aquí no hay quien vele por la seguridad que le corresponde a la Junta de Aviación Civil. ¿Qué va a pasar con esta aerolínea, Insert? Con estas precariedades que tiene. Ya ustedes lo saben, los usuarios, y deciden qué hacer. Pero este país no tiene quien lo proteja. Del presupuesto nacional, la Junta se lleva más de 600 millones de pesos al año para que esté dando este mal servicio. La Junta de Aviación Civil, nosotros llamamos, y desde que se enteraron que éramos nosotros, ni siquiera la información nos quisieron dar. Qué pena. Qué pena. Muchas denuncias sobre PAWA y el mal servicio y no pasa nada. Pero vamos a ver qué va a pasar. Nos venden este servicio como el más seguro y no le dan el mantenimiento necesario para que sea el más seguro. Así es. Bueno, lamentablemente estas personas tuvieron que aterrizar y otros que aterrizaron y de mala manera fue un helicóptero en Brasil, vamos a ver las imágenes, que viajaba a baja velocidad y en menos de un minuto de haber despegado, se estrelló en el río Doutordo de Brasil, a la orilla del río Doutordo de Brasil, donde habían unos bañistas, justamente estaban grabando esta parte, podemos observar ahí, y el piloto perdió el control y se estrelló en la orilla del río. En él viajaban 3 turistas, todos de 31 años, aparte del piloto que tiene 29 años,
Pero afortunadamente estas personas, los cuatro, fueron socorridos y hospitalizados para luego... Ahí cae. Sí, ahí estamos viendo. Sí, sí. Ahí lo interesante de eso, Iris, es que la persona se hace una idea que la aviación es todo tétrico, que si tú te caes de un avión moriste. No, ahí todo el mundo salió, hubo problemas, ¿sí? Sí. Todos sobrevivieron, los cuatro. Gracias a Dios. Eran tres pasajeros de 31 años, casualmente, los tres. Y el piloto. El piloto fue el que salió en mejores condiciones. Aunque yo, a mi pensar, pienso, creo que tuvieron más suerte porque estaban a baja velocidad, a baja altura. A baja altura. Sí. Y no se dieron tan Se habla de una ráfaga de viento que lo tomó y le hizo perder el control. Sí, eso dice el piloto, que tuvo suerte porque él perdió el control con una fuerte ráfaga que lo tomó por detrás. Bueno, y más en esta área con el agua. Y hablando de área, pues una aerolínea lanza y pone solamente un área para mujeres en sus aviones. A partir del 18 de enero, la tercera fila de seis asientos en la cabina Economy será reservada para las clientas que viajan solas, tras conocerse de varias situaciones en las que mujeres eran molestadas a bordo por otros pasajeros, llegando incluso al contacto físico. Dos incidentes recientes provocaron finalmente la iniciativa de esta empresa. El 21 de diciembre del pasado año, una mujer fue molestada porque un pasajero en un vuelo entre Bombay y Newark, en New Jersey, dos semanas después, una auxiliar de vuelo se quejó de que un pasajero le había tocado inapropiadamente, y por este último incidente, pues, un hombre de mediana edad fue arrestado. La aerolínea dijo al Times de India que la mala conducta durante los vuelos iba en aumento en los últimos tiempos. Nuevos pilotos tienen tolerancia cero para ofensas como el acoso sexual, tanto de azafatas o pasajeras, así como al aterrizar entregan a los infractores a los organismos de seguridad. Yo entiendo que precisamente para estas mujeres que vienen de la India o que viajan de la India, es muy importante que esta aerolínea haya tomado esta iniciativa, porque son mujeres muy reservadas con su cuerpo y muy reservadas con todo lo que hacen por su cultura. Y pues siempre en los aviones y en todos lugares nos encontramos con pervertidos que siempre tratan de sobrepasarse. Y no solo con ellas, porque imagínate tú en un vuelo, tú sola, y que tú te encuentres un pervertido que venga y te toque inapropiadamente, no se va a sentir cómodo. Yo considero que eso está bien, aunque muchos ahí dijeron que no estaban de acuerdo porque eso iba a ser como violencia de género, pero realmente yo lo veo bien porque no todas tenemos esa protección de que, bueno, al momento de andar solas. De viajar con alguien más. Exacto. Y las azafatas llegamos también. Llegamos al final, señores. ¿Sí? Ya llegamos al final. Se nos quedó algún material para la próxima semana de un maltrato que está haciendo Iberia, la línea aérea, hacia los dominicanos, que el señor Aristi Escuder denunció, pero la Junta de Aviación Civil no sirve para nada, es entelequia, y no han hecho nada. Señores, un saludo a Junior Amaro, que nos está sintonizando en este momento, el presidente del Club de Paracaidismo Cielo Azul, y le manda un saludo a ustedes. Gracias, llegamos al final, Marieli. Bueno, si quieren volver a vernos, pues sintoniza a las 11 de la noche, y será hasta el sábado, Dios mediante, que estaremos con más informaciones. Iris. Sí, y recordándole que sean prudentes en este fin de semana largo, sean prudentes para evitar situaciones no deseadas como en algunos accidentes que estuvimos conversando el día de hoy. Los esperamos el próximo sábado a la 1 de la tarde y la repetición a las 11 de la noche por aquí en Telecontacto Canal 57. Gracias, feliz resto del día, de la semana, feliz fin de semana. Hasta el próximo sábado, si Dios lo permite. Tu hermano.